No, no, nos subimos por todos lados. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, Mujeres que hacen obras es un pequeño festival que estamos organizando con la compañía Teatro Casero de Lago Puelo, que va a estar viernes 27, sábado 28 y domingo 29. Tenemos tres obras locales y dos invitadas. Este viernes 27 va a estar Los Monstruos van debajo de la cama, con Natalia Manuel, María Jeffers y la dirección de Kevin Orellanes, a las 22 horas. El sábado, a las 17 horas, Gracias Ma, que es una obra también recién estrenada, en la cual estoy con la dirección de Adrien Baneville. Eso el sábado 17 horas. El sábado a las 22 horas, Banquete de Gusanos, que es la obra ganadora en el Provincial de Río Negro. Fue la que nos representó en el Nacional, en el Festival de Teatro Nacional a través de Río Negro. Y ellas van a estar el sábado a las 22 horas, Banquete de Gusanos. El domingo tenemos a las 5 de la tarde Lucinda, que también es una obra recién estrenada por Soraya Maiconio, con la dirección de Darío Levin. Y a la noche, a las 21 horas del domingo, va a estar Antígona González, que es otra obra de una compañera de Carmen de Patagones, Miguelina Laguiret. Romina, contanos un poquito de qué se trata el teatro casero. ¿Es un poquito teatro de inmersión donde la misma estructura juega un rol fundamental? Cuando llegaron Kevin Orellanes y Darío Levin a la comarca, ellos son grandes artistas, llegaron hace 8 años y para poder actuar, lo que se les ocurrió es hacer teatro en su casa, en ese momento, en Lago Puelo, que nació ahí Ensayo Ruso, que es una adaptación de Pedido de Mano de Anton Chéjov, que fue la primera obra de teatro casero. Y así comenzó teatro casero porque fue en la casa. Y después la vecina de enfrente, Silvana, que es la dueña del teatro donde estamos ahora, nos propuso cruzar la vereda y montar el teatro en su carpintería, digamos, ¿no? Que ahora es el teatro, hace ya Bueno, 8 años. explíquele bien a la gente cómo llegar a este lugar. ¿Cómo llegué yo? No, cómo llegar hasta el lugar donde Ah, va a perdón. pasar. Tenemos que agarrar la ruta 16 que va a Lago Puelo y cuando llegamos a la rotonda maderera, bajamos hacia la derecha. Y el primer callejón, que es el Callejón del Tiempo, ahí doblamos, es el único primer callejón que hay, son 200 metros para el Está fondo. todo señalizado. Todo señalizado, así que los esperamos. Hay promociones, así que si quieren ¿Cómo ir a pueden ver. hacer para comprar las entradas? Sí, 2944-100966 es el teléfono de Teatro Casero y por supuesto escriban porque hay combos para que todos puedan ver todas las obras. Nacido y hecho en su totalidad en la comarca. Totalmente, totalmente y por mujeres. Así que ahí eso le da mucha fuerza. Romina, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Romina.